es un vídeo de cambio. Otro tono, otro color, otra marca, la misma protagonista. Así que no os vayáis, quedaros que ahora os enseño todo. Bienvenidos, beauties, a una nueva temporada. Cambio de look, cambio de color, prueba de tinte. Bueno, muchas de vosotras os ha gustado este color de rubio que llevo y he hecho varios vídeos explicándolos los productos que utilizo. También he probado en directo tintarme el pelo con el color rubio de Fanola, que es la marca que yo he utilizado hasta ahora. Pero hoy os traigo una nueva marca, sí, otra marca profesional que yo lo compro de la tienda de peluquería.com, lo compro online, pero bueno, si tenéis a mano tiendas de productos de peluquería, echar un vistazo y a lo mejor encontráis el producto por ahí. De lo que os quiero hablar son estos dos productos, es el tinte y el oxidante. Bueno, voy a empezar con la marca se llama marca Tassel. Es una marca catalana que promete cubrir las canas, dejar el pelo suave, hidratada, porque lo que dice que lleva aceite de argán y queratina, cosa que sí, supuestamente estos dos productos son los productos utilizados para hidratar, para tratar el pelo y también dejarle brillo y suavidad. Y está metido dentro de este producto, viene a 100 mililitros y yo tengo aquí los precios para que lo veáis, porque son unos precios espectaculares. El precio está sobre 4,77, ahora está rebajado porque tienen una oferta, no sé por qué, pues eso, tienen una oferta. Y luego el oxidante que tengo de 30 de volumen está a 3,29. El oxidante viene en una botella de 1000 mililitros, como veáis. Tengo del volumen 30, para rubios os recomiendo 30 o 40, que sería el equivalente en números 9 o 12, depende cómo lo vais encontrando. El color que yo he cogido ahora mismo es el color Luoro Super Aclarador Platino Violeta. Traducción, un rubio súper, súper claro, platino, pero también unos reflejos violetas. No sé si veáis, es el número 1296. Para el nuevo año hay gente que van a desear en 2020 ir al gimnasio, empezar una nueva dieta, comer mejor, unos retos que van a conseguir que a lo mejor los abandonarán durante el año o nada más empezar. Y luego vengo yo, que soy la persona de que voy a empezar el año con un nuevo tono, con un otro color, así que no me voy a enrollar más, voy a empezar con tintármelo. Os voy a leer un poco sobre esta marca. Dice que es una marca de firma catalana que ha conseguido, pues eso, situar este tinte en un mercado nacional y también internacional. Lo que dice también es que tiene una cobertura de canas, que da suavidad tremenda al cabello gracias a estos dos ingredientes, queratina y aceite de argán. Entiendo que todos los tintes de esta marca llevan estos ingredientes. Y luego que la marca en sí tiene un abanico extenso de tonos, porque dice que abarca desde los tonos naturales a los rojos más atrevidos, pasando por cobrizos espectaculares y rubios deslumbrantes.
aquí es el resultado final. Podéis ver que el color ha cogido absolutamente cada pelo que me ha crecido, incluso las canas no las veo. De hecho, yo tengo muchísimas canas en lo que es la raya de mi parte de delante. Tengo pequeñitas así, pero se ven. Una vez crece el pelo, se ve. Este es el color en conjunto. El tono me gusta, la verdad es que no puedo decir que no me gusta, pero no es el tono que más me chifla. De hecho, os puedo decir lo siguiente, en las puntas que las tenía bastante descoloridas y más blancas, sí que se nota el tono este platino, pero el tono violeta no. Lo que sí puedo decir que, no sé, a la vista me parece que el tono es más rosado, por lo menos en mi pelo, que violeta. Desde luego, cosa que no me ha gustado es que en la raíz me ha salido un pelín más anaranjado de lo que me suele gustar, y teniendo en cuenta que vivo en una zona mediterránea, y me vais a preguntar qué tiene eso que ver, pues en las zonas con más humedad el pelo rubio tiende a tirar más a naranja, a color anaranjado, que a color amarillo. Esto se puede contrarrestar con tonos azulados. De hecho, hay un champú que Fanola lo tiene, que es anti-naranja, que es de color azul, que lo podéis usar para contrarrestar, ¿no?, ese tono que a veces nos molesta, ¿no? Hay anti-amarillo y anti-naranja. Yo sí que voy a intentar a buscar un tono que se acople mejor, porque ellos tienen un abanico de colores, tienen muchísimos tonos. Porque, y os digo, me gusta cómo me ha dejado el pelo, lo noto súper sedoso, no sé si notáis el brillo que me ha dejado, es súper súper bonito. De hecho, creo que a la luz del sol y fuera se va a notar muchísimo mejor. Ahora, como tengo una luz artificial, sí que siento que se intensifica un pelín más de lo que es en realidad este color anaranjado. Realmente yo lo he visto fuera y no se nota esto tan intenso. Y luego puedo sentir que mi pelo, no sé, se nota hidratado, y eso que no he hecho mucha cosa, no he puesto ni aceite, no he puesto absolutamente nada, y el brillo que viene, viene después de simplemente lavarlo con champú acondicionador y secármelo. Y la verdad es que tanto el tacto como el aspecto es precioso. Me gusta. Es una opción genial de un tinte profesional a un precio súper económico. Y de hecho, si vivís en España, lo vais a tener en casa máximo 48 horas, ni eso, porque son súper rápidos en enviarlo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Yo os deseo felices fiestas y que os lo paséis súper bien en familia. ¡Adiós!